amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos venimos a unas vacaciones de Semana Santa. Nos venimos a las cuevas de Andamirá, que se encuentran acá en Jutiapa, exactamente en Jutiapa. Ahorita les vamos a mostrar los bañarios, las piscinas, una cueva que se encuentra en este lugar bastante bonita, la verdad. Y bueno, continuemos con este recorrido. Esperamos sea de su agrado este video. Y también para nosotros es un gusto mostrarles a ustedes el viaje de hoy. Bueno, y acá les voy a mostrar a las personas que vengan a este bañario, a las piscinas de Jutiapa. Acá enfrente de este lugar se encuentra un hotel donde ustedes pueden quedarse una noche o el tiempo que ustedes deseen, que es restaurante y hotel llamado Andamirá también. Por acá está la entrada y del otro lado también está la otra entrada, pero eso se las estaré mostrando más al rato. Adentro de este hotel también se encuentra una piscina. Bueno, estamos ingresando al lugar. Como pueden observar, acá a la entrada de este lugar venden lo que son carnitas, y más abajo del lugar venden más comida, venden ceviches, venden tortillas con queso y chicharrón, creo, si no estoy mal. El costo de la entrada de este lugar es de 15 quetzales. El parqueo, si no estoy mal, me indicaron a mí que el costo del parqueo es de 25 quetzales. Y acá está la entrada de este lugar. Bueno, y ese es el precio al ingreso de este lugar: adultos 15, niños 10, camioncitos 30, camionetas 40. Este es el costo de... Y bueno, acá podemos observar, él es el encargado de este lugar. Bueno, y acá seguimos con el recorrido. Disculpen si no me entendieron muy bien. Me puse un poco nerviosa porque ahí estaba, en la entrada de ese lugar, estaba el encargado de estas cuevas, de todo lo que está en este lugar. Y pues quisimos enfocarlo porque él nos permitió. Así que ya saben, pueden venir a este lugar, se los recomiendo un montón. La verdad está bastante bonito, muy fresco. Este es el parqueo de este lugar. En la parte de acá abajo ya se encuentran las ventas de comida que les dije hace ratito, donde pueden encontrar lo que ya les mencioné. Acá pueden venir a comer también cuando vienen a estas cuevas de Andamirá. Bueno, y también les quiero hablar un poco respecto a la cueva bien mencionada. El agua proviene de una cueva que ya les vamos a estar mostrando en un momento. Yo creo que hay un parqueo al inicio de este lugar. Acá se encuentra el otro, y acá en la parte baja está el otro parqueo. Yo creo que ese es el parqueo donde vienen los busitos, los camioncitos. Y acá se encuentran las ventas de comida de las que les hablé. Y hay unos chalets también en este lugar. En estas ventas venden granizadas. El calor de este lugar sí es un poquito fuertecito, porque esta es una zona de mucho sol y calor, ¿verdad? Bueno, las personas que han venido a este lugar ya saben un poco del clima de este lugar, que hay bastante, bastante sol. Y también les quiero comentar, en este lugar se encuentra una cueva que de la tierra sale el agua que está en esa cueva, y el agua sale calientita. ¿Por qué sale calientita? Porque hay una vena que posiblemente esa vena proviene de algún volcán cercano a este lugar, o hay un volcán cerca. Vamos a continuar con el recorrido para mostrarles a ustedes ya el área de piscinas, y para mostrarles también la cueva de las que les hablé. Así ustedes ya la van a poder conocer y van a saber cómo es todo en ese lugar. Acá, como pueden observar, ese es un restaurante. Ya estoy en la parte baja del lugar, también del área de parqueo. Acá están las ventas de granizadas de las que les hablé. Yo vine ya hace mucho tiempo a este lugar. La verdad es de que son bastante buenas esas granizadas. Se las recomiendo también. Acá están las otras ventas. Estas son las ventas de donde venden papas y venden tortillas con chicharrón, de lo que ya les hablé. También acá están unas mesitas para que ustedes puedan venir a almorzar o a pasar un rato agradable con la familia. Y aquí en este lugar también se permiten las bebidas
bebidas alcohólicas. Como pueden ver, ahí está la cervecería. Y yo creo que acá también en este restaurante venden bebidas. Entonces sí está permitido tomar en este lugar. Vamos a ingresar ya al área de piscinas. Acá, como pueden ver, también hay otro restaurante. Y disculpen si no hablo mucho, pero ya en este lugar se encuentra un poco más de gente. Y como ustedes saben, no podemos grabar mucho a la gente por respeto, porque hay algunas personas que no les gusta que uno los enfoque. Y llegamos a la parte más importante de este lugar. Acá se encuentra, debajo de este lugar se encuentra la cueva de las que les hablé. Allá abajo se encuentra el río y acá están las piscinas. En la parte baja de la cueva se encuentra una como tipo catarata, donde ustedes se pueden meter y les relaja bastante la parte de la espalda, porque el agua les cae en la espalda. Esta es la piscina de las personas ya mayores, porque ya esta piscina es un poco más honda. Y la otra piscina es de niños. Y ahorita en un momento les voy a estar mostrando la otra piscina, donde se encuentra el tobogán, por si ustedes se quieren lanzar ahí. Ahorita vamos a bajar. Y ahí va Luisito, ya con su traje de baño, chiviar. Ahorita les voy a mostrar la otra piscina más de frente. Ay, solo que aquí está bastante llena de gente. Va a ser como que un poquito complicado grabar esta parte, pero les vamos a mostrar. Como pueden observar, hay bastante gente por el día de Semana Santa, por las fiestas de ahora, Y vamos a seguirles mostrando estas piscinas. Este lugar, la verdad, se mantiene bastante fresco. Acá también en esta parte pueden poner mesitas para venir a comer. Y ya vamos a llegar a la piscina donde está el tobogán. Acá, no sé si pueden ver, pero esta es la parte baja donde ya se encuentra el riito, donde hay bastantes piedras de riito. Pueden bajar también a este lugar. Esta es la otra piscina de las que les hablé. También hay niños en esta piscina. Y allá está el tobogán. Ahí arriba pueden apreciar el tobogán. Y de este lado se encuentran los vestidores. Vestidor para dama y vestidor para caballero. Y vamos a bajar, creo yo, al riguito. Ah, sí, vamos a bajar. Bueno, realmente, amigos, este lugar está bastante bonito, es bastante agradable para venir a pasar un momento con la familia, a compartir un buen rato, ya que hay muchas personas que trabajan de lunes a domingo, otros de lunes a sábado, y pues hasta estas fechas es que se la pasan con la familia o amigos o conocidos. La verdad, este lugar se los recomiendo un montón, solo que a la hora de bajar por aquí tienen que tener bastante cuidado, porque por acá pasa un riito y las piedras se mantienen un poco mojadas para que no se resbalen y vayan a caer ahí donde está el riito. Yo voy bajando despacio porque llevo unas cosas acá. Como pueden ver, acá está el riito de las aguas. Allá se encuentra la gente también lavando. No sé si vienen a bañarse o solo vienen a lavar su ropa. Desde allá empieza el riito. Igual ustedes no se olviden en compartir el video, dejarnos un comentario y un like. Nosotros queremos saber qué otros lugares quisieran ustedes que nosotros visitáramos. Y nosotros con mucho gusto vamos a visitar el lugar que ustedes nos pidan. Y igual siempre pidiéndoles que hagan posible que nuestros videos se viralicen, que sean conocidos por más personas. Así nosotros podemos seguir recorriendo más lugares y, si es posible, algún día, primero Dios, poder viajar, que eso es lo que queremos, y mostrarles otros países a las personas que no salen de acá de Guatemala, que a veces por cuestiones económicas no pueden salir. Para nosotros sería un gusto el poder darles más información. Para nosotros sería un gusto poderles brindar más información y dar a conocer más otros lugares a esas personas que no pueden viajar,
como ya les dije, ¿verdad? Y pues les pedimos bastante su apoyo. Bueno, y aquí voy a cruzar este río, es bastante complicado. Esperemos no voy a caer sentada. Estas piedras son algo resbalosas también. Hay que tener un poco de cuidado al pasar. No es nada del otro mundo. Dato curioso, esta agua dice que está sucia. Y yo creo que sí, porque más arribita, donde les estaba enseñando, había como tipo basura. El día que vengan también, vengan con precaución, porque este lugar está llena de ramitas con espinas. Entonces tienen que ver bien dónde se paran. Que si no, ya no van a venir a pasar un buen momento, sino que un mal momento. Y acá ya bajamos al río que les dije. Allá se pueden ver muchas piedras. Estos lugares, como me gustan. No sé por qué, pero pero me gustan. Las piedritas resaltan este lugar. No sé si ustedes van a alcanzar a ver, pero hay pescados. Yo creo que sí se ven, pescaditos pequeños. ¡Uy, qué bonito! Ah, ya anda un pescado grande. Aquí anda un pescadito, algo grandecito. Ya saben, cuando quieran salir, acá pueden venir a distraerse, a pasar un buen momento. Como ya les dije, con la familia, los amigos, la novia, el novio, el esposo, la esposa. Y nosotros acá nos encontramos en este río. Y las cuevas, la cueva y las piscinas se encuentran en la parte de arriba. Ahí pueden ver los pescaditos ustedes. Estamos ubicados en la aldea El Coco, Calpatagua, de Jutiapa. Y como podemos observar, acá se encuentra la catarata. Y en la parte de arriba, como les dije, ya se encuentra la cueva. La cueva se encuentra de este lado. Y las piscinas están de este otro lado. Que bueno, y como ustedes pueden ver, ya como les dije, ahí se encuentran unas personas bañándose. Debajo de la fuente les gusta meterse a muchas personas, porque dice que les hace masajes el agua. No sé si será cierto, pero yo resulté adolorida el día que me metí ahí. Pero bueno, no sé ustedes, las personas que ya han venido a este lugar. Y vamos a continuar, solo que me tengo que asegurar de dónde me paro. Y para que ustedes puedan dar un poquito mejor con ese lugar, les vamos a estar dejando la dirección en la descripción. Así ustedes pueden llegar un poco más rápido. Mala experiencia la primera vez que yo vine a este lugar, porque solo vine a perder mi celular, pero también a pasarme un buen rato. Acá de este lado se puede observar otro pequeño río, donde hay un poco más de pescados, pero ya pescaditos pequeños. Ya vieron, si no traen comida, aquí pueden venir a hacer una fogatita y sacan los pescados de este lugar. Nada, broma. Bueno, y acá ya podemos apreciar un poco más de cerca la catarata. De este lado pueden bajar ustedes, ya que como ven, ahí se encuentran las escaleras. Nosotros nos venimos mal, pero queríamos grabar también del otro lado, ya que por el otro lado no baja mucha gente. Pero acá se encuentran las escaleras para que ustedes bajen a este lugar también y puedan bajar con un poco más de cuidado, ¿verdad? Y nos vamos a acercar un poco más a la catarata. Solo que llevo la toalla y me cuesta un poco más. Si no grabo bien, disculpen, pero tengo que ver mi camino, si no me voy a ir en dirección mal. Las piedras de acá están bien resbalosas, entonces tienen que tener cuidado. Bueno, que el agua de este lugar es algo feita, porque la arena también se levanta a la hora de que uno camine. Como les decía, no es tan recomendable aquí, porque si no van a llevar arena en la pantaloneta. Pero está bastante fresca el agua, la verdad. Bueno, y acá les voy a mostrar las cataratas y el río donde se pueden venir a meter. Hoy sí vamos a subir por las gradas. Bueno, vamos a grabar las cataratas de este lado. Miren, el agua se ve bastante fresca y está fresca. Acá también se pueden venir a bañar. Bueno, ahí está la otra como catarata pequeña que les dije. Ahí es donde la gente se mete. Y dicen que relaja. Yo sí me metí ayer, pero no me relajó tanto. No, bien me dolió la espalda, quizás no me metí bien. Pero vamos a continuar. Bueno, con los niños también hay que tener un poco de cuidado en esos lugares, porque hay bastante gradas y lugares donde tienen que bajar, así como donde bajamos, con cuidado, porque pueden caer y se pueden lastimar.
Bueno, y acá se encuentra la cueva. Acá la voy a enfocar del lado para que hay mucha gente ahí en este lugar ahorita. Y si nos metemos, posiblemente podamos botar el celular o vamos a mojar el horno. Bueno, y desde acá afuera vamos a mostrar la cueva porque si entramos podemos botar el celular o vamos a mojar el horno. Y nos sirve bastante para grabar. Y acá, como pueden ver, hay un hierrito donde ustedes pueden agarrar para entrar a la cueva. Y esa cueva del lado adentro huele como azufre. En la noche salen los murciélagos de esa cueva, y el agüita se mantiene bastante calientita, como les dije, porque pasa una vena que posiblemente un volcán esté cerca o está cerca probablemente. Y ese es todo el lugar. Y aquí estamos dentro de la cueva, a ver si logran escuchar algo. Podemos observar un montón de murciélagos. Está bien oscuro porque estamos dentro de una cueva. Ahí no tenemos una cámara que se mire bien. Aquí vamos a salir de la cueva. Allá se ve la salida. No se mira muy bien. Mira, azul se mira el agua, mira. Creo que se mire bien. Bueno, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Esperamos sea de su agrado y, como les dije, esperamos el apoyo de ustedes, que nos puedan seguir, nos sigan dejando los comentarios y un like, y nos ayuden a compartir este video para que llegue a más personas y así nosotros podamos seguirles dando a conocer otros lugares y visitando otros lugares. Y bueno, espero que pasen una feliz Semana Santa, y gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.